Hola, hola, me da muchísimo gusto volverlos a saludar. En esta ocasión les voy a compartir este libro que se llama Actitudes y Altitudes. Un libro espectacular, a mí me encantó, es uno de los libros de liderazgo que más me han gustado. Este libro nos habla de qué es un líder, qué son los seguidores, quiénes son los seguidores cómo actúa el líder como mentor, cuáles son las cualidades de un líder eficaz, cómo uno se convierte en el líder de la familia, cómo obtenemos credibilidad usando nuestro liderazgo y cómo usamos positivamente el liderazgo y el crecimiento. También hay un capítulo que nos habla acerca de cómo ser un buen amigo. Un amigo de verdad. Y ese fue mi capítulo favorito. El capítulo número 7. Y ese es el que les quiero compartir en específico porque es el que más me encantó a mí. Este capítulo habla sobre lo que realmente es una amistad. Cómo convertirnos en verdaderos amigos. Y pone un ejemplo de la amistad que está en la Biblia y es sobre la amistad entre Jonathan y David. Y tengo unos amigos, una pareja que están muy allegados a la iglesia y les pedí de favor que me buscaran, <laughs> que me dieran el lugar exacto de la biblia donde yo puedo encontrar la historia de la amistad de jonathan y david y la voy a leer porque me interesa me interesa saber más y pues si lo puedo leer directamente de la biblia mucho mejor y bueno para cerrar voy a compartirles frases frases que me encantaron sobre el libro espero que a ustedes también les les guste Dice, la primera razón por la que los líderes fracasan es porque se suben al poder sin entender y sin recibir entrenamiento sobre cómo utilizarlo. La disposición de fidelidad de un líder hacia su equipo de colaboradores hace que todos ellos puedan perseverar durante los tiempos difíciles. La confianza es el pegante organizacional que une a los líderes y a los colaboradores. El libro nos recomienda que demos estímulo verbal, que recompensemos el esfuerzo y que elogiemos en público a las personas. Mi libro es de la primera edición del 2012 y en la página 36 tiene una historia fabulosa acerca de lo que es el liderazgo y hace una comparación entre los búfalos y los gansos. Dice que los búfalos hacen exactamente lo que el jefe búfalo les indica que deben hacer. Los búfalos están comprometidos con su líder. Los búfalos permanecen inmóviles hasta que su líder les muestra qué hacer. Cuando el líder no está cerca, ellos esperan hasta que el búfalo líder venga. Los primeros pobladores de América diezmaron poblaciones enteras de búfalos mediante matar al búfalo jefe, dejando a los demás sin dirección y por lo tanto convirtiéndolos en presas. Fáciles. Así que de ninguna, de ninguna manera nosotros queremos convertirnos en líderes búfalos. No, 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 no. Nosotros queremos realmente convertirnos en líderes gansos. Dice que cuando los gansos vuelan en forma de V, el líder cambia con frecuencia. Es decir, que los diferentes gansos en distintos momentos llevan la delantera. Cada ganso es responsable de conducir al grupo hacia su destino. Cuando resulta necesario, cambia su función. Su papel varía entre líder y seguidor. Es decir, que el líder ganso no siempre es el líder. A veces el líder ganso también se convierte en seguidor. Y cuando la tarea cambia, los gansos son responsables de cambiar la estructura. Esta es una ilustración del principio de liderazgo compartido. Así que el libro nos invita a ser líderes gansos. El libro nos habla también acerca de de lo visionario que es un líder. El líder necesita tener la capacidad de ver más allá de lo que sus seguidores ven. Y para esto tiene una frase muy potente en el libro. En la página 54 dice, muchas personas vieron un trozo de mármol, pero Miguel Ángel vio a Vio a el David. El libro nos recalca que quien quiera que desee convertirse en mentor deberá ser un modelo en todas las áreas de la vida. En todas. ¿Y qué es tener un equipo? ¿Qué es un equipo? el libro lo explica fabulosamente y hay una frase que a mí me encantó que resume lo que un equipo es y dice una sola flecha puede ser rota en dos pronto pero sí si, pero no pero no si se halla en un paquete de diez Básicamente lo que nos quiere decir es que uno puede ser débil, su conocimiento limitado, pero si nos unimos con el conocimiento, con la experiencia de otros, si todos nos unimos como un verdadero equipo hacia una misma dirección, vamos a ser potentes. La pasión diferencia a los grandes líderes de los líderes comunes. La pasión abre el camino cuando no existe camino. Un líder nunca debe exigir respeto o compromiso. Solo puede inspirar, inspirar estas cualidades. La única diferencia entre una piedra de tropiezo y una piedra de apoyo es la forma como la utilizamos. Ayude a sus hijos a entender que la vida no es un destino, sino un viaje. Ayude a sus hijos a entender que la perfección, que la perfección nunca... Nunca es una meta, pero la excelencia sí. Ayude a sus hijos a entender que la perfección nunca es una meta en la vida, pero la excelencia, la excelencia sí. Rodee a sus hijos de personas que valgan la pena imitar rodea a sus hijos de personas que valga la pena imitar. Cuanto mejor se conozca a sí mismo, mejores decisiones tomará. Cuando esté en aprieto, solo recuerde que todos estamos en la zanja, solo que algunos de nosotros miramos las estrellas. Y con esto cierro. Nunca permitas que la actitud de otros dicte la forma en que, te, en que debes reaccionar. Nunca permitas que la actitud de otros dicte la forma en que debes reaccionar. Controla tus pensamientos o tus pensamientos te controlarán a ti. Y si estás sufriendo por la injusticia de un hombre malo, perdónalo. Ante es que haya dos hombres malos.